Hola, 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 ¿cómo les va? Boker Top para todos, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Comienza AMIA El Legado en este domingo 7 de mayo, 10 de la mañana en toda la Argentina. Los quiero a todos ahí porque hoy tenemos un programa de festejo. Señoras y señores, hoy estamos cumpliendo. Israel cumple 69 años y lo festejamos aquí en AMIA El Legado de esta manera. Se realizaron las elecciones en AMIA. Además, Yom HaZikaron, día de recordación de los caídos en las guerras del Estado de Israel. El desayuno para celebrar los 69 años de Israel. Y el brindis por Pesach en Nagur. Muy bien, y como ya les estamos contando, también tenemos cocina, hoy tenemos invitados, tenemos de todo, ¿eh? Festejamos entonces y todo el programa alusivo al Día de la Independencia de Israel, a Yom HaTzmaut y este Atikva en el transporte público. Mira. Seguramente a usted del otro lado también. Estábamos escuchando a la gente sumándose de a poco, con todo el corazón, con todo el sentimiento, a la Tikva, a este sentimiento que es el himno de Israel. Y a Tikva quiere decir esperanza, la esperanza, la esperanza de un pueblo, de un país que puja y que crece día a día. Como desde hace 69 años, momento, aquel 14 de mayo de 1948, el 5 de Iyar, en que Ben Gurión declaró el fin del mandato británico y la creación del Estado de Israel. Hoy aquí estamos celebrando este hecho tan relevante de la historia. Ahora sí, hablando de hecho relevante, 30 de abril se celebraron las elecciones en AMIA, estuvimos allí y este es el resumen. Bueno, Mario Sobol, secretario general de la AMIA, estamos promediando las elecciones de la AMIA. ¿Cómo se está desarrollando todo? La verdad, buen día, realmente mucho mejor de lo que esperábamos, una jornada muy tranquila, en todos los lugares está concurriendo la gente. Yo creo que ahora, en estas horas del mediodía, va a aumentar mucho el electorado, pero estamos en las cifras de la última elección a esta altura de la mañana. Así que nos pone muy contento que la gente apoyó nuestro pedido de que vengan a votar. ¿Cuánta gente está habilitada para votar? ¿Cuánta gente está votando? Al día de hoy hay 23.500 personas habilitadas para votar y hasta el momento, hasta las 12 del mediodía, habían votado alrededor de 6.000 personas, 5.800, 6.000 personas. Fue un proceso al que nos costó llegar. Tuvimos impugnaciones que fueron, creo, injustas. Pero finalmente pudimos concretar la elección y devolverle a AMIA la institucionalidad y la normalidad en su funcionamiento. Creo que es un momento muy, muy gratificante para los directivos, para la institución también. Me parece que es un compromiso de todos los socios de elegir nuestros próximos líderes. AMIA para mí significa el centro neurálgico de la actividad judía, de la vida judía en este caso en Argentina. Y es importante que los que lideren esta institución sean las personas adecuadas para el destino de todas aquellas personas que están nucleadas en esta institución. Nos identifica como judíos a todos, ¿no?
sea, en todos lados donde uno va, preguntan si te perteneces a la AMIA, algo como representativo a todos los judíos. Desde que soy socio, vengo a votar, es algo lindo y está bueno porque es democrático, que es lo más importante. Con esto último, que decía este socio, es democrático, es un hecho democrático y esto es muy importante. Muchísimas gracias a cada uno, a todos y cada uno de los socios que se acercaron, a toda la gente, y queremos agradecer por supuesto a todos los partidos que se presentaron y felicitar especialmente al Bloque Unido Religioso por la victoria. Vamos a la cocina a ver qué dice Nelson. Boker Top, ¿cómo le va? Boker ¿Cómo Top, anda? Mariana, muy hoy bien. Felices, sí, celebrando seguro. Hoy. Celebrando. Bueno, shalom a todos los amigos en casa. Yom Ha'atzmaut fue el martes, pero acá seguimos todavía de fiesta. Y hoy, Mariana, y a todos los amigos en casa, quiero compartir con ustedes una receta tradicional en Israel, que es el shakshuka. Es un plato de origen magrebí, pero ya en Israel es algo súper difundido. Sirve para el desayuno, sirve bueno. Para una cena liviana. ¿Un desayuno? Un desayuno shakshuka, salado. Power. Ahora, para estos días de frío, es ideal. Ya que estamos, quiero también saludar a Tamara de Amihai, que pidió que le mande saludos. Tamara está saludada. Y también quiero saludar y felicitar a Alicia con su marido Luis, que están cumpliendo 50 años de casados, Mariana. ¡Oh, eso es un mérito enorme! Es un milagro, es un milagro, Alicia. Es un milagro, existen, los milagros existen. Existen. Bueno, un beso y por 50 más. Por lo menos. Y ahora enseguida, en un ratito, les voy a enseñar cómo hacer el shakshuka, que en realidad es una minuta. Llegamos a casa, no tenemos nada, encontramos un pedacito de morrón, de cebolla, un poco de tomate, un huevo y la pasamos bien. Bueno, bárbaro, shakshuka para todo el mundo en esta celebración de Yom Ha'atzmaut. Ideal, sí, para Yom Ha'atzmaut. Ideal para esta fecha. Hacemos nuestra primera pausa, no se pierda el programa de hoy, Israel en 60 segundos. Muy bien, 69 años del Estado de Israel en imágenes y vamos a conocer ahora Israel en números. Miren, datitos, perlitas muy curiosas. El tamaño de este país es 22, la superficie, ¿sí? 22.145 kilómetros cuadrados. La superficie de la provincia de Tucumán, nuestra provincia de Tucumán, es de 22.524 kilómetros cuadrados. Israel podría caber 14 veces en la provincia de Buenos Aires. Tiene dos lenguas oficiales, el hebreo y el árabe.
240 millones de árboles fueron plantados en Israel por el Keren Kayemet Le Israel. 500 millones de aves migran cada año por sobre Israel. Tiene más de 200 museos, decenas de miles de sinagogas, 400 mezquitas. El 90% de los hogares utiliza energía solar para calentar el agua. Es el segundo, escuche esto, el segundo mayor publicador de libros per cápita en el mundo después de China. 12 premios Nobel, la mayor cantidad per cápita del mundo. Encuesta global. Los israelíes terminaron en el puesto número 14 del país más feliz del mundo. Y Tel Aviv se ubica como uno de los mejores destinos para la gente joven. Estamos festejando Yom Ha'atzmaut en nuestro programa alusivo del día de hoy. Y siempre, cada año, un día antes de Yom Ha'atzmaut, se conmemora Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de los soldados israelíes muertos en las guerras y también de las víctimas del terrorismo. A ver. Hoy es Yom HaZikaron y mañana Yom Ha'atzmaut. Las dos cosas van totalmente de la mano, porque no hubiera existido el Día de la Independencia o Yom Ha'atzmaut si no hubiéramos tenido a todos los héroes que tuvimos, que dejaron la sangre en la tierra de Israel. Así que realmente para mí es un día ambivalente, ¿no? Porque como todas las, parecería ser que todas las cosas que nos pasan a Dios son de lágrimas y risas. Eso es parte de la vida, es parte de lo que hoy es el Estado. Hoy cuando uno va a Israel ve ciudades importantes, ve importantes fábricas, la gente, muchos autos, la gente que es muy feliz, pero todo esto tiene una base, y esa base fueron todos aquellos que regaron con su sangre el Cisrael. Es un día muy triste, que estamos acá todos a honrar la memoria de todos esos que cayeron por el Estado de Israel, tanto soldados como no sobrevivientes, como víctimas de atentados terroristas. Es un día muy triste, que todo el pueblo judío está con la memoria de todos esos que cayeron. Me ha legado ahora momento de ir a nuestro living con Gaby. Gaby Bokertov, ¿cómo estás? Contanos con quién estás. Bokertov, Mariana, estoy con una visita de lujo, Maya y Matan, dos artistas israelíes que, bueno, que ahora nos van a contar por qué están en la Argentina, y estoy con la ayuda de Carolina Weitman, encargada de cultura de la Embajada de Israel, que nos va a oficiar de traductora. Efectivamente, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, Brujima Baim, bienvenidos. Thank you. Bueno, ¿qué es lo que hacen en la Argentina? ¿Por qué vinieron? We love Argentina. It's our fourth time here, and we were invited by Adrián Yáñez to play in the Usina del Arte today and next Sunday, and also in a jazz festival in Tucumán in the weekend. Nosotros amamos la Argentina, es la cuarta vez que estamos en el país y fuimos invitados por Adrián Yáñez. Nos vamos a estar presentando tanto este domingo como el domingo próximo en la Usina del Arte, y vamos a participar también en el Festival de Jazz. Les queremos contar que en nuestro programa difundimos muchísimo a artistas israelíes y música judía. ¿Cómo, Matan, podemos decir qué es lo que hacen ustedes? In the program they used to show a lot of Israel. Jewish musicians, how would you define what you are doing, your kind of music? So I think the combination of only cello and drums, and Maya of course sings, I think is very special. It's special in Israel, it's special in every place we go, because I haven't seen a band like this. It was very hard to try to arrange songs only for cello and drums. Entonces, but try, yeah. I'm sorry. la combinación que nosotros tenemos de Maya con el cello y yo con la percusión, y Maya por supuesto cantando también, es muy especial, es un formato muy original que no se ve muy seguido, y eso es lo que nos caracteriza y nos da una identidad especial también. Bueno, y sabemos que cantan en hebreo, en ibrit, también que cantan en español. ¿Cómo es esa combinación del hebreo y el español?
For us, it's music. It's worldwide, so it doesn't matter in what language you sing, because I can sing in Hebrew in front of Argentinian, and the music, it's what moves them. So we like to play in all sorts of languages, because it's all one language. No, para nosotros la música es el idioma universal, así que cantar en hebreo o en español o en cualquier otra lengua, para nosotros es igual de placentero porque la música es el lenguaje universal que nos mueve. ¿Cuándo empezaron a cantar, a hacer música? When did you start it with your project? With our project, we started 5 years ago. Hace 5 años con este proyecto específico. With the music in general. But I started playing when I was 7. Yo empecé a tocar cuando tenía 7 años. Classical music. Música clásica. Cello. And you? I started at the age of 10, maybe, or 11. Y yo empecé entre los 10 y los 11 yeah. años. And I started to play jazz a little bit, and then I fell in love with rock and roll, of course. I loved Elvis. When I was young, I don't know why. Empecé un poco con el jazz y también un poco de rock and roll. Soy fan de Elvis, así que también. And today Maya is trying to educate me in the classical zone. Yeah. Y Maya es quien me está educando en estos últimos años y llevando hacia el mundo de la música clásica. Bueno, y quiero hacer una pregunta más, un poco más general. ¿Qué está pasando en Israel con la música hoy en día? What is happening in Israel today with the music? Porque vemos que hay muchas fusiones, ¿no? In Israel, yeah, there's a very very big scene of all kinds of music. Hay una escena muy de músicos de todo tipo de música. World music, jazz music, pop, rock and roll. World music, jazz, yeah. Pop, rock. So there's a lot of musicians, very good musicians, and it's really fun to be in the industry of music. Hay muchos músicos de muchos estilos diferentes y es muy divertido y muy placentero estar en el mundo de la música hoy en día en Israel. ¿Cómo es su vida cotidiana, Matan? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo que hacen desde que se levantan hasta que se van a dormir? Las cosas que se puedan contar. Your normal day, for example, in Israel. How is your life since you are wake up and I think the normal day for us, we are living together. We are married, so we are getting up from the same with the cat. The first thing we do is go to eat hummus. Me gusta el hummus. Muy importante. Sí. Les cuento un poco, lo que cuenta es que están casados con Maya, así que viven juntos, amanecen juntos. And then go to practice. And then we play. Go to rehearsal or shootings or studio. A studio session. And in the evening show. In the evening we have shows, yes. Así que durante el día o ensayan o tienen alguna clase, en general están tocando y normalmente por las noches algún show en donde ya tienen previsto algún concierto y tocan. Muy bien. Bueno, gracias por estar en nuestro programa. Antes que se quede tranquilos, que ahora en un ratito los vamos a escuchar. Y ustedes pueden encontrarse con Maya y con Matan hoy a las 6 de la tarde en la Usina del Arte y también el 14, o sea, el próximo domingo. Así que hay dos oportunidades para compartir esto de la música, de lo nuevo de la música israelí. Nosotros seguimos con vos, Mariana. Muchas gracias, Gaby. Vamos ahora al Facebook de nuestro programa. A ver, Amia, el legado, gracias al control. Ahí estamos viendo la página que si no la conoces es el momento para que lo hagas hoy, aquí y ahora. Now or never. Métase, no se pierda nada del programa. Tiene todos los programas editados, las recetas, los paso a paso, los ingredientes, los invitados. Vuestros mensajes, salutaciones, propuestas. Recuerden que con todo lo que ustedes proponen, vamos construyendo, vamos creando el programa también, para hacer el programa que usted quiere. Así que ponga, ¿qué quiere ver y escuchar? Amia, el legado. Muy bien, ahora sí, momento musical. Vamos a escuchar a Maya y Matan. Recuerde que están hoy 7, domingo 14 también, a las 18 horas, en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita. Maya y Matan, los escuchamos.
ושום סלע לא יזיז אותי מפה ושום ענק נורא לא יוכל לי אני רוצה רק פה אני רוצה רק פה ושום טייפון לא יעזור ושום סופה לא קר לי לא קר לי ואני רוצה רק פה להיות את סוף ימי מול עדן וחלום אני רוצה רק פה כל כך נעים לי פה שכבר ממש אפשר להשתגע או ושום סלע לא יזיז אותי על כן ושום מפל אדיר לא יוכל לי אני נמצאת רק פה אני נמצאת רק פה ושום סופות ורעשים לא יעזרו כבר ממש אפשר להשתגע או לישון
noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu blanca mano. Sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cunhatai, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Cunhatai. Muchísimas gracias, Maya y Natán, poniéndole el toque de música a nuestra celebración hoy de Yom Ha'atzmaut. Estamos festejando el Día de la Independencia de Israel. Algunos datitos de color más, pero en este caso sobre la bandera oficial de Israel, que es el símbolo primordial de este país. Es azul y blanca con la estrella de David, el Maguen David, en el centro. El 28 de octubre de 1948, 5 meses después del establecimiento del Estado de Israel, se implementó una ley por la que se convirtió en la bandera oficial. Hizo su primera aparición en el año 1891. La bandera representa el talit. El Maguen David, la estrella de David del medio, es un símbolo judío de la antigüedad. Dos antiguos símbolos judíos bien conocidos que se unen, que se fusionan para conformar de esta manera su bandera. Este sentimiento fue expresado por David Wolfson, uno de los primeros líderes sionistas en el marco del Congreso Sionista. El azul siempre fue un color especial para el judaísmo. Es el color del cielo, el color del mar, también el color principal de la Kabbalah. Israel, y con esto termino, tiene el récord mundial de la bandera más grande que se haya conocido
jamás. El récord, le cuento, fue en 2007 en Filipinas, 660 por 100 metros y 5 toneladas de peso. Impresionante. Vamos ahora a ver imágenes del desayuno tradicional en Amia por Yom Ha'atzmaut. Con un tradicional desayuno israelí, la Amia celebró los 69 años del Estado de Israel. ¿Qué simboliza este desayuno? Simboliza, bueno, un nuevo aniversario de la independencia del Estado de Israel, una parte importante del pueblo judío, de su historia. Es la conmemoración de una fecha que significó muchas esperanzas después del holocausto, la concreción del sueño de muchas personas, de un pueblo que estaba esperando salir de las persecuciones, desde los pogroms en Rusia hasta el nazismo en Alemania. Creo que es un sueño, es en realidad la conmemoración de... Con mi clima de celebración, ¿qué nos podés decir? Bueno, sí, justamente Chag Sameach, para nosotros es el nacimiento y el aniversario de la creación del Estado de Israel es algo muy importante para toda la AMIA, para toda la comunidad, y bueno, realmente estamos muy contentos de poder y seguir usando esta casa, la AMIA, como lugar oficial de celebración de este gran evento que es Yom Ha'atzmaut. Los 69 años de vida del Estado de Israel, como centro espiritual del judaísmo en el mundo, amerita que la comunidad judía en todos los países se junte a celebrar. Y me parece que es un momento oportuno para estar, aún cuando recientemente se pudieron llevar a cabo las elecciones y comenzar un proceso de normalización institucional que es tan necesario para la institución como para la comunidad toda. Pero un día de alegría y de celebración. Más que alegría, poder llegar al 69 aniversario y poder festejarlo con toda la comunidad acá presente, realmente es un orgullo para AMIA, que convoca a todas las instituciones, el día de Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel. Y bueno, estamos acá para festejar, brindar, y por la alegría y más que nada por la paz. Muy bien, momento ahora nuevamente de Facebook. Vamos a ver qué nos dice la gente, qué dicen ustedes. Ariel Kladniev dice, llevar a mi hija al museo Ana Frank. Saludos a todo el equipo. Ariel se refiere al programa pasado, a una de las notas que compartimos. Carlos Carvalho dice, hace más de 10 años que veo los días domingo. Se están soltando cada vez más, dice, con el carácter e ímpetu que los motiva para hacer programa tan bueno. En su transferencia programática de su cultura, de inserción, de información a nivel comunitario y social y participativo. Felicitaciones por tamaño compromiso comunitario a nivel poblacional. Gracias y éxito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mensaje! Carlos, muchísimas gracias. Alicia Gaviglio, gracias por compartir realidades que el común de los argentinos no conocen. Marta Bellar dice, gracias por cada programa, aprendiendo de tantas cosas de nuestros antepasados. Fernández, me transmite en paz, Gaby, mirá qué lindo mensaje. Claudia Beatriz Benjamín de Allen dice, firmes en este horario junto a ustedes, besos. Esther Ramona, los estoy mirando desde Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Bueno, manden fotos, suban la foto de cómo están viendo el programa, con quién lo están compartiendo. AMIA el legado. Momento nuevamente de ir al living, Gaby, por favor. Gracias, Mariana. Y acá en el living también con visita, Sergio Picols, presidente de la Organización Sionista Argentina. Y Urela Iskovic es el organizador, el coordinador general del evento, y ahora vamos a ver de qué evento estamos hablando, ¿no? Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de celebrar 69 años de Israel, que es una forma de las celebraciones de la libertad, creo yo. Israel claramente es una representación de la libertad. Y lo que vamos a hacer en la Argentina, y como es tradicional cada año, desde la Organización Sionista Argentina, celebrar, no con una fiesta, como se hace habitualmente, sino con una experiencia, con un evento donde la gente va a participar, donde va a ser parte de lo que se viva, donde va a ser parte del espectáculo y donde la juventud va a tener un protagonismo absoluto en el transcurso de toda esa experiencia. Uriel, contanos todo, lo que se pueda contar. A ver, primero que vengan a vivirlo, vamos a tener una experiencia
muy tecnológica. Para nosotros Israel es innovación, celebramos creatividad e innovación. Y la idea es que cada uno que venga a pasarla bien, porque va a haber mucha tecnología, va a haber pantalla 360. Vamos a tener, podemos adelantar la presentación del Choque Urbano, que es una compañía que hace cosas maravillosas con percusión corporal, y va a haber la posibilidad de ver una fusión entre lo argentino y lo israelí. Todo esto, bueno, unido, digamos, a la creatividad de transformar cualquier objeto en un objeto musical, hasta la posibilidad de poder estar conectados con la pantalla y con la tecnología. Es interesante. Sergio, ¿qué tiene para festejar Israel hoy? Bueno, Israel lo que festeja, lo dije hace unos instantes, es la libertad por sobre todas las cosas. Es atravesando una época de gloria para el pueblo judío, donde tenemos un país que nos representa cabalmente a todos los judíos de la diáspora, con avances tecnológicos que impactan firmemente sobre la humanidad toda. Los avances en la ciencia, en la tecnología, en la high-tech agropecuaria, en la high-tech de la medicina. Creo, sin lugar a dudas, que la influencia de lo que se produce, se genera y se inventa en Israel impacta sobre toda la humanidad positivamente, y eso es motivo de celebración claramente. Uriel, rapidito los datos del evento. Mira, es próximo lunes 15 de mayo, 19 horas, en ACOAJ Capital. Agradecemos mucho a ACOAJ por poder hacer esta celebración y esta experiencia en ese lugar. Las entradas se pueden conseguir tanto por medio de la Organización Sionista Argentina como por medio de las diferentes instituciones judías, que cada una va a tener entradas para quien quiera venir, que son totalmente gratuitas, pero que vale la pena reservar antes, porque para poder formar parte de todo lo que se va a vivir, cada uno va a tener su lugar. Muy bien, nosotros vamos a estar ahí, vamos a acompañarlos con nuestras cámaras. Sergio, Uriel, gracias por ser parte de nuestro programa. Nosotros seguimos con más AMIA, El Legado. Seguimos con vos, Mariana. Muy bien, el momento ahora de la cocina. ¿Qué vamos a hacer entonces? Shakshuka. Shakshuka, bien, de Yom HaTzmaut. Ideal, como vos decís, para Yom HaTzmaut. Y para desayunar power. Es parte de los desayunos en Israel. Uno cuando va a desayunar le preguntan el huevo cómo quiere, frito, revuelto, omelette o shakshuka, que trajeron los solín de todos los países del Magreb hace muchos años. Y en Israel, bueno, se israelizó. Y es un plato hoy muy común, una preparación que, bueno, como comenté, que a Mariana le impresionó. Desayuno. Y me impresiona porque no, bueno, es el huevo solo, que ya es no, fuerte, pesadito, como... O si no, también para la cena, cuando llegamos a casa de noche, con pocos elementos, poco tiempo, mucho hambre. Bueno, en un poco de aceite, dale. Acá estoy rehogando el morrón rojo, morrón verde, un poco de cebolla. Si les gusta el ajo, le pueden poner ajo también. Y una vez que todo está como caramelizado, bien cocidito, ¿qué le vamos a agregar? ¡Epa! Vamos a agregarle acá puré de tomate. Puede ser también tomate fresco, picado, sin la piel. O si no, también puede ser un puré de tomate comprado, envasado, que también queda bien para esta preparación. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Mientras esto se calienta, miren qué lindo que se ve. Esto generalmente se sirve en el mismo recipiente donde lo cocinamos, directamente a la mesa, con abundante pan. Por supuesto que en Israel lo hacemos con pan pita, pero con cualquier pan puede ser. Un poco de sal le vamos a poner. También vamos a saborizarlo con un poquito de pimienta. Ahí está. Y una vez que la salsa tomó temperatura y ya está caliente, vamos a ir deslizando los huevos crudos directamente. Esto es muy parecido a un plato que se hace en México, que también lo utilizan para el desayuno, que son los huevos rancheros. Acá estoy haciendo dos porciones para Mariana y para mí. Bueno, también puedo convidar acá medio huevito para cada uno. Vamos a ponerle un poquito de sal, que el huevo pide un poco de sal. Y lo vamos a tapar. ¡Epa! Lo vamos a tapar y sacar del fuego. Esto ya se va a terminar de cocinar solo. Lo ideal es que la yema del huevo no quede muy seca.
Y nada más, así caliente, lo vamos a servir a la mesa, Mariana. Qué bárbaro que me tiene en cuenta, me parece muy bien. Y porque te veo tan así, desnutridita, por lo menos hay que alimentarse y tener chico, fuerza para Yom HaTzmaut. ¿Cómo desnutridita? Bueno, delgadita. Bueno, pero... Y esto lo dejamos, Mariana, y en un ratito lo único que falta es ponerle un poquito de perejil y a disfrutar con esta shakshuka deliciosa que la pueden hacer hoy mismo. Para el almuerzo o para la noche, que hoy va a estar fresco de noche, Mariana. Sí, sí, ya está como para una cenita así. Para una shakshuka a la noche. Para una, a la noche, por favor, no me lo des desayuno, me impacta. Bueno, gracias, buenísimo. No. Vamos a hacer una pausa y quédese, que tenemos todavía un bloque más para compartir. Esto es Amián Legado, ya venimos. Último bloque en Amián Legado. Vamos a ver ahora el brindis que se hizo por Pesaj en la URSS. Sí, para nosotros una vez más es un orgullo concurrir, como siempre lo hacemos, a estas actividades que realizamos en la URSS. Esta vez estamos celebrando nuevamente Pesaj, es el segundo año que lo estamos realizando, y agradecer también a los profesionales que se dedican a esta tarea. Bueno, la URSS se inauguró en diciembre del 2015, así que ya estamos a un año y medio. Y en este año y medio tenemos muchos desafíos que se han cumplido, como la inserción laboral de la mayoría de los integrantes de la URSS, la incorporación de nuevas familias y el proyecto de salida de algunas familias que ya de a poco se han integrado al mercado laboral y han podido encontrar una nueva vivienda para poder vivir. Esto realmente nos da satisfacción de una tarea cumplida, de objetivos cumplidos, y ahora en Pesaj es un momento de festejo, de comunidad, porque si bien estas familias tienen un lugar propio donde pueden hacer un proyecto suyo de familia, también tienen espacios comunes y los lazos armados para poder festejar juntos todas estas fiestas comunitarias, y también justo junto a los profesionales que los acompañan, festejar Pesaj y otras fiestas. Bueno, Paula de Montevideo dice, un saludo a nuestros hermanos de Argentina. Juliana de Mendoza, vengan a mostrar a la comunidad mendocina. Los quiero tirar todos porque si no hay gente que se queda afuera. Esteban de Paraná, me encantan los videos que pasan. Alina de Porto Alegre, hice hummus y me quedó genial. Y nos vamos a la cocina a hacer shakshuka. No, ya la hicimos, receta. Ya hicimos a la dar la receta. Ahora no, sí. Bueno. Lo único que le falta acá, una vez que los huevos están coaguló la clara, la yema está casi totalmente seca, ya lo retiramos y ya está listo para servir. Falta solamente ponerle un poquitito de perejil arriba, que le va a dar un color lindo, además un sabor. Mirá qué lindo que se ve, ahí la toma la cámara. ¡Qué buenísimo. Buen plano! Oh. ¡Buenísimo! Bueno, y esto puede ser para un desayuno, para una cena rápida y para festejar Yom HaTzmaut, como estamos haciendo acá. A ver, para preparar esta tradicional shakshuka israelí, vamos a necesitar... A ver la receta, ahí está. Vamos a utilizar una cebolla mediana, medio morrón verde, medio rojo, un diente de ajo si les gusta, la taza de puré de tomate, tres huevos enteros, sal, pimienta y el aceite para rehogar el morrón. Si no les gusta el ajo lo puede sacar, le puede agregar más huevos también. Hoy en día incluso le agregan berenjenas también a esto. ¡Qué bueno! La espinaca, hay muchas versiones. Lo que pasa que más huevo es como que es una... Bueno, pero es para compartir. Sí. Además dicen que hoy en día podemos, nos autorizan a comer más huevos que antes. Sí, pero ojo con eso. Ahora, bueno, yo me pregunto, ¿cómo va a ser para dividir y que le alcance para todos los chicos ahora de cámara, van a ver, el ahora control, van a ver, toda la gente? Ahora en bandejita les voy a servir. Acá tenemos abundante pan. Todo eso va a alcanzar. Va a alcanzar, donde comen dos, comen tres. Muy así bien. Que es una degustación, todos van a poder probar. Y sumarse a los festejos. Bueno, me encantó. Un olorcito, un aroma. Tremendo. Bueno, pruébalo, porque es súper gustoso. Mirá qué lindo que se ve, Mariana. Sí, sí. Divino y riquísimo, las dos cosas.
¿Eh? Bueno, Nelson. Mariana, muchas gracias a los amigos que están en casa. Shavua Tov, la semana que viene con otra receta. Así es. Leitraot, Mariana Jaxamea. Jaxamea, muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo. Chau, un placer tenerlo. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Quiero agradecerle a la gente de Chaya, como cada domingo, por el outfit. Muchísimas gracias a Mariano, a Betty, a Laurita. Gracias. Y vamos, como siempre, a escuchar la frase de la sabiduría judía. Dice el Talmud: basta que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado. Basta que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado. Bueno, nos ponemos muy felices, le quiero decir, porque estuvo del otro lado acompañándonos en este Yom Ha'atzmaut, en esta celebración por los primeros 69 años de la creación del Estado de Israel. Esperamos que haya disfrutado del programa, nosotros mucho haciéndolo para usted. Será hasta la semana próxima. Shavua Tov, pase una muy buena semana, disfrute de la vida y nos reencontramos el domingo próximo aquí en la TV Pública, 10 de la mañana. Lo quiero ahí, la quiero ahí en punto. Leitraot y muchas gracias. Olam lelo simha, shebo nechye beyachad, olam shel ahava, nivne atid lishneinu beoto makom. تتحقق كل الأحلام راضي نتمنى اليوم 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 السلم في هذا البلد.